La danza, si buscamos una definición, es la ejecución de movimientos corporales al ritmo de la música que permite expresar sentimientos y emociones. Ahora, si pedimos la definición a aquellos que han dedicado su vida a esta expresión artística, podremos encontrar definiciones mucho más sublimes. Y a ellos dedicamos el programa de hoy, México y la danza. Nuestros cuatro ilustres son Nelly Campobello, precursora del Ballet en México, el bailarín, compositor, coreógrafo, investigador y promotor cultural Guillermo Arriaga, la bailarina y coreógrafa que fundó en 1952 el Ballet Folclórico de México, Amalia Hernández, y Rocío Sagaón, bailarina, coreógrafa, escultora y actriz, definida por Andrés Enestrosa como la mejor bailarina de danza moderna que ha tenido México. Bautizada con el nombre de Francisca Ernestina Moya Luna, Nelly Campobello nació el 7 de noviembre de 1900 en Villa Ocampo, Durango. Nelly Campobello es una mujer que va a tener una educación precoz. Después, en ese transcurrir de la infancia y una parte de esa adolescencia, Nelly Campobello se va a trasladar a Hidalgo del Parral. Esto es allá en Chihuahua, y allí su madre, con Rafaela, con su otra hermana que sería también muy representativa de la historia de la danza en nuestro país. ¿Cuál sería la diferencia? Nelly Campobello es pionera de la danza en nuestro país, pero su hermana Gloria es la primera bailarina, así considerada en nuestro país, que le llamaban prima ballerina, como es el término original. De ahí, después decidieron regresar nuevamente a Durango y estuvieron viviendo hasta el año más o menos de 1923, 1924, cuando su mamá fallece. Pero de ahí deciden irse entonces a la Ciudad de México con su hermana Gloria. Debo decir también que Nelly Campobello es una especie como de nombre artístico, de seudónimo, porque el nombre verdadero de ella era María Francisca Moya Luna. ¿Por qué Nelly? Nelly porque la mamá de ella tenía una mascota que así se le llamaba. Y Campobello porque su padrastro, que era un médico, era un doctor, el doctor Campbell Morton, ella tomó esa denominación de lo que sería el apellido en el seudónimo. Ella estando en la Ciudad de México, las dos empiezan a tener un contacto con la comunidad intelectual y artística. Eso, por ejemplo, va a tener maestros muy influyentes como las hermanas Costa. Aquí la parte, su obra es muy vasta. Citaría algunos ejemplos, las memorias militares sobre Pancho Villa por su admiración a Pancho Villa, la obra dedicada a su madre, que son Las manos de mi madre, Las manos de mi mamá. Tiene una obra sobre autobiográfica, sobre su poesía, sobre su vida misma. Pero yo quisiera terminar aquí esta exposición o hacer énfasis en esta exposición de su muerte lamentable, que va a ser el 9 de julio de 1986, porque se cierne todo un drama sobre su vida final. Ella conoció en la Ciudad de México, en la década de los 70, se empieza a experimentar una demencia senil, porque ya pueden imaginarse el tiempo que vivió de longeva. Y en esa demencia senil conoce a una pareja. En esa pareja, la mujer, que era Cristina Belmont, había sido su alumna, y el esposo de ella, Claudio Fuentes, logran convencerla de que estén al pendiente de ella, porque había fallecido su hermana Gloria. Entonces, a partir de esos momentos, ella decide que vivan en el sótano de su casa. Y estando allí, desaparece en 1984, no se vuelve a saber nada de ella. Cuando empiezan a preguntar sus amistades por Nelly Campobello, este matrimonio empieza a negarla, empieza a decir que no estaba, que no estaba en la Ciudad de México.
es hasta el año de 1996, cuando la Fiscalía y la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal deciden llevar a cabo una investigación. Y la investigación arroja como resultado que Nelly Campobello había muerto el 9 de julio de 1984, pero que en esos 2 años de desaparecida, ese secuestro se había llevado a cabo por el matrimonio, que le habían sacado una firma para que ellos recibieran la herencia de Nelly Campobello y se quedaran con la casa y con sus pertenencias. Se tuvo que llevar a cabo toda una investigación forense para tratar de dar con los restos de Nelly Campobello. Entonces podemos ya deducir que la muerte de ella está inmersa en la tragedia, en el drama, en el desasosiego. Nelly Campobello murió a los 85 años de edad. El primer grupo de ballet moderno, creado enteramente en México, se debió al entusiasmo de la norteamericana Anna Sokolov, que llegó en 1939 a nuestro país. Anna decidió quedarse en México para ejercer el magisterio de la danza moderna. Adiestró a los bailarines y formó su primer grupo con estudiantes de la Escuela Nacional de Danza. Junto con el escritor José Bergamín y el compositor Rodolfo Halffer, crearon la coreografía de la mojiganga Don Lindo de Almería, que presentaron gracias al apoyo del actor Antonio Palacios el 9 de enero de 1940 en el Teatro Fábregas. Gracias al éxito logrado, recibieron el apoyo del Departamento de Bellas Artes y el grupo se conoció como Ballet de Bellas Artes. La agrupación se disolvió y Anna Sokolov volvió a Nueva York. Sin embargo, la semilla estaba sembrada y comenzaba a germinar. Guillermo Arriaga Fernández fue bailarín, coreógrafo, escenógrafo, director, investigador y promotor de la danza en México. Nació en 1926, el 4 de julio, en la Ciudad de México. En su primera infancia estaba convencido de que la música sería el principal quehacer de su vida, dado que su padre lo llevaba de la mano a los conciertos a Bellas Artes y su madre a los 14 años le compró su primer instrumento musical, una pianola, con la cual tocó el vals Sobre las Olas. Sin embargo, alrededor de sus 15 años presenció la obra Sílfides de la compañía norteamericana, que en ese momento era muy importante. A partir de este acontecimiento, él se enamoró de la danza y convirtió la azotea de su casa en el lugar donde empezaría a ensayar para convertirse en bailarín. Se escapaba también de la escuela para observar desde el tercer piso de Bellas Artes los ensayos del ballet. Fue primer bailarín, maestro y coreógrafo del Ballet de Bellas Artes del Instituto Nacional de Bellas Artes. En 1942 logró que este arte se incorporara en el Seminario de Cultura Mexicana y que le editaran el libro La Época de Oro de la Danza en México. En 1951 montó su primer coreografía llamada El Sueño y la Presencia, con música de Blas Galindo y vestuario y escenografía de José Chávez Morado. Otras obras que montó fueron Cuauhtémoc, La Balada Mágica y La Recepción del Fuego Olímpico en 1968. Creó más de 400 coreografías, entre ellas la más famosa Zapata, que recordaba e inmortalizaba al héroe revolucionario y reflejaba también el dolor del pueblo mexicano. Él decía: el día que se haga justicia en mi país, ese día se dejará de tocar Zapata. Por esta obra, que fue presentada en escenarios nacionales e internacionales, incluso en el Zócalo de la Ciudad de México, con la llegada de la caravana zapatista en 1995, Guillermo Arriaga había adquirido un notorio reconocimiento
por su obra a favor del impulso de institutos de la danza. Fundó el Ballet Mexicano y el Centro Nacional de Investigación para la Danza José Limón. Por su reconocimiento, por la trayectoria y por el impulso que le dio a la investigación, también fue miembro del Sistema Nacional de Creadores del FONCA. Recibió diferentes reconocimientos, entre ellos la Medalla de Oro de Bellas Artes por 54 años en el Instituto Nacional de Bellas Artes y por el 50 aniversario de su obra Zapata. Guillermo Arriaga falleció en 2014, un 3 de enero, a los 87 años por neumonía. Su obra ha sido reconocida no solo en México, sino en el mundo por las aportaciones que hizo para recuperar la cultura, la música mexicana y para impulsar las compañías de danza en ciernes. Las zapatillas de ballet tienen un nombre y es puntas. Se usaron por primera vez a finales del siglo XIX por la bailarina María Tlaggioni en la danza de las sílfides. El fin que buscaba al usar las puntas era alcanzar el máximo refinamiento y sutileza de movimiento, tal como lo requería el romanticismo, obsesionado por seres espirituales, hadas y espectros, donde las puntas adquirían especial protagonismo. A partir de entonces, comenzaron a usarse las puntas, ya que anteriormente las bailarinas rellenaban sus zapatillas de satén de suela delgada, con algodón en la punta. Se estima que la danza fue una de las primeras manifestaciones artísticas en la historia de la humanidad. Es también una manifestación de la comunicación al hacer uso del lenguaje corporal para transmitir sentimientos y emociones. La historia nos dice que los primeros en reconocer la danza como arte fueron los griegos, que le dedicaron en su mitología una musa, Terpsícore. Su práctica estaba ligada al culto del dios Dionisios y junto con la poesía y la música era elemento indispensable de la tragedia griega, donde la catarsis ponía al individuo en relación con los dioses. Continuamos con más personajes ilustres. Amalia Hernández Navarro fue una bailarina y coreógrafa mexicana, fundadora en 1952 del Ballet Folclórico de México, que nació en la Ciudad de México el 19 de septiembre de 1917. Ella viene de un padre que es político y es militar. Es decir, todo lo que ella genera como bailarina, como maestra y como coreógrafa no es gratuito, no viene de la nada. Viene de estas dos instituciones tan importantes en lo que es nuestro país. En 1934, ella ingresa a la Escuela de Danza de Nelly Campobello. Ella tuvo una formación en danza clásica, en danza española, en danza contemporánea. Es parte de una fuerte generación de bailarinas, Ana Mérida, Josefina Lavalle, Evelia Beristain. Tuvo mucho la influencia de Waldin, que Waldin también fue una maestra que vino a impregnar mucho a la danza contemporánea en México. Prácticamente ella la introduce a México. En 1947, que es cuando se crea Bellas Artes, se llama a bailarines para integrar a una compañía. Amalia Hernández es seleccionada, pero la presión familiar, como sucede lamentablemente en muchos casos, incluso en pleno siglo XXI, la aleja de la danza. Aún así, realmente intenta alejarla sacándola de la compañía. No la saca por completo porque en 1948 ella se vuelve profesora de esa escuela. Más adelante, hacia 1952, ella funda lo que después devendría en el famosísimo Ballet Folclórico de México. Ella es muy apoyada por el gobierno, este priismo de los 60s que dio tanto auge a las artes y que apoyaba tanto a los artistas. Y entonces ella se aboca a una tarea que va más en renovar que no en rescatar
lo que es la danza folclórica. Ella generó más de 80 coreografías. En algún momento ella crea los martes culturales, que ahora acaban de retomarse a propósito de la celebración del aniversario de la propia Amalia Hernández. La institución que forma Amalia Hernández, que se vuelve una compañía más adelante, hacia el 66, lo vuelve también una escuela de bailarines que nutran a esta compañía. Entonces ella empieza a tener este plano general, esta visión amplia de lo que debe ser no solamente la compañía, sino lo que la debe de ir nutriendo, que en cierta medida es lo que sucede en las grandes compañías de danza del mundo, sean de danza folclórica o de danza clásica. Amalia Hernández, a pesar de haber tenido esta formación sólida como bailarina y haberse dedicado concretamente a la danza folclórica, señaló, y esto es importante recalcarlo, que sin duda el ballet era el eje de formación de cualquier bailarín. De hecho, a los bailarines del Ballet Folclórico de México se les da clase de ballet, clase de jazz, claramente folclor. Evelia Beristain definió a Amalia Hernández como una mujer que marcó su trabajo con disciplina y con pasión. Y valdría la pena cerrar este acercamiento a Amalia Hernández con una frase del más destacado maestro en danza folclórica del estado de Veracruz, el maestro Miguel Vélez, quien hablaba de la danza como una tarea de vida. Los cuatro matrimonios de Amalia fueron breves y de ellos procreó tres hijos: Norma López, hija del abogado Rafael López Malo; José Luis Martínez, hijo del hombre de letras José Luis Martínez; y Viviana Basanta, hija del cuarto marido, el guerrillero y escritor argentino Joaquín Basanta. Con su tercer marido, el productor de televisión Luis de Llano Palmer, no tuvo descendencia. Falleció en la Ciudad de México el 5 de noviembre de 2000 a los 83 años de edad. Rudolf Nureyev nació el 17 de marzo de 1938. Fue un bailarín clásico, nacido en la Unión Soviética, considerado por muchos críticos como uno de los mejores bailarines del siglo XX. Nureyev fue uno de los primeros que trató de reconciliar el ballet moderno con el clásico, y lo hizo con su baile y su coreografía, con una nueva estética de danza, con nuevos principios en los movimientos, discontinuos, bruscos, que se distinguían completamente de los inicios del ballet clásico, encontrando así la vía para ampliar sus posibilidades, y el baile resultó ser el ganador de toda esta búsqueda. En los espectáculos clásicos de finales del siglo XIX, a los hombres se les otorgaba solo el papel de figurantes o porteadores, llevando a las bailarinas de una parte del escenario a otra. Nureyev creó momentos de baile para ellos en sus adaptaciones, consiguió que renaciera el interés por el ballet masculino. Rocío Sahagún, una excepcional mujer, un ser humano que trascendió en el arte, lo mismo en la coreografía que en la escultura, en la cerámica y en el cine mexicano. Ella nació en la Ciudad de México en el año de 1933 y, bueno, con el nombre de Rosa María López Bocanegra. Es una personalidad importante en el estudio de la academia, de la danza, y, bueno, vinculada desde muy temprana edad, porque su papá era un agente de viajes, vivió en Mérida, Yucatán, donde en alguna entrevista ella nos comenta y nos deja el testimonio de su gran admiración por la danza y los danzantes, donde se nutrió de experiencias y de reconocimiento. A muy temprana edad, ya de regreso en la Ciudad de México, estudió en la Academia de Danza, lo mismo que, bueno, se fue vinculando a artistas plásticos como el maestro Miguel Covarrubias, con quien incluso tuvo una relación sentimental que duró
hasta el año de 1957, en que murió este extraordinario pintor mexicano. También debutó en el Palacio de las Bellas Artes con una obra que fue El sueño de una noche de verano, de Ana Mérida, que la llevó a los niveles más elevados de la crítica nacional. El Foro de Bellas Artes fue prácticamente la plataforma que la lanzó para que Emilio, el Indio Fernández, le hiciera una invitación a participar en alguna de sus películas a través de su hermana, la hermana de Emilio Fernández. Y de tal suerte que le invita para 1950 a la película En las Islas Marías, donde protagonizó un papel al lado de Pedro Infante. Lo mismo en 1956 participa en Torero de Carlos Velo, y en 1905 se incorpora a una película que nos ha dejado un gran sabor: En este pueblo no hay ladrones, que es de Mario Isaac y que representa un momento importante en una tragicomedia. Y en 1969 está la película de Mictlán, o La casa de los que no lo son, también de Crawford, que es una obra del cine mexicano. De nueva cuenta va participando en otras películas, y ya para 1974 está en Los apuntes de Ángel. En 1981 tiene Ahora sí tenemos que ganar, que es una película también mexicana, y lo mismo en 1957, Lo que queda de lo que yo quiero tanto. Esta actividad en el cine mexicano también la va a llevar en un momento de su vida a participar en escenarios internacionales. Es su reconocimiento como una de las mujeres que de mayores expresiones en la danza tienen, la hace que viaje con el ballet mexicano y contemporáneo del que fue fundadora a recorrer los países soviéticos de la antigua Unión de Repúblicas Soviéticos Socialistas, con un ballet popular de Josefina Lavalle. Ahí recorrieron una gran parte de Europa Central y Europa del Norte, que la va a proyectar como una de las expresiones estéticas en el arte de la danza de mayor reconocimiento. La obra cumbre que ella desarrolló fue la obra de Emiliano Zapata, o Zapata, que tuvo su estreno en mundial en 1953 y en Budapest, en donde hubo un Festival Mundial de la Juventud Democrática. Esas son las participaciones en que este ser humano, que era tan sensible, tan emocional, tan extraordinaria mujer, que tuvo muchas actividades, también decidió radicarse en la ciudad de Jalapa. Una vez estando en Jalapa, se dedica a hacer escultura en cerámica, en la que también tiene gran reconocimiento, y vive al lado de su pareja, el maestro Georges Vinaver, que fue un fotógrafo prestigiado. Y bueno, hay varias exposiciones, varios centros culturales que exponen su obra. Recibió el Premio Nacional de la Danza en el año 2002. Y bueno, Andrés Enestrosa la reconoció como la mujer que expresaba la danza de la más bella forma que se pudiera, la más extraordinaria mujer de la danza mexicana. Ella muere en el año 2015 en la ciudad de Jalapa, un 16 de agosto, y tras su muerte, la cantante Natalia Lafourcade le dedica una canción que se llama Rocío de todos los campos, que fue editada en el año 2017. Una extraordinaria ceramista, una mujer del arte que vivió para el arte y que merece un reconocimiento permanente en la memoria de los mexicanos. Rocío Sagaón murió a la edad de 82 años. Desde 1982, cada 29 de abril, se celebra el Día Internacional de la Danza, establecido por la UNESCO en honor al bailarín francés Jean-Georges Nauvert, innovador y estudioso de este arte, maestro y creador del ballet moderno. Esta celebración también busca reunir a todos aquellos que han elegido la danza como medio de expresión para que, traspasando las barreras culturales, políticas y étnicas, celebren la danza y su diversidad. Y así llegamos al final de nuestro programa. Recuerden que la cultura se ve a través de la señal de Radio Televisión de Veracruz. Yo soy Ale Ramírez y esto fue Ilustres.